No se rinden, no se conforman, no ceden al naufragio de un día tras otro. Mantienen vivo el brillo de sus ojos. Se atreven a soñar en voz alta, a entregarse en un abrazo. No saben de imposibles. Se siguen fascinando con la magia de las sencillas cosas. Se inclinan ante las flores. Escuchan el canto del viento, el vuelo de los pájaros. Sienten bajo el asfalto y entre las paredes el latido de la tierra. Saben que estar vivos es un milagro y abren los brazos al amor, comenzando desde dentro. Bienvenida, familia planetaria, a este primer congreso virtual Tejiendo Redes de Luz. Mi nombre es Adaluz Márquez. Otras me conocen como Hermana Águila. Soy poeta sin remedio y sin querer tenerlo. Y camino junto a muchas grandiosas hermanas, no solo desde esta escuela Hijas de la Tierra, con un equipo maravilloso que hemos co-creado este sueño que ahora florecemos entre todas y todos, sino a todas estas hermanas, guardianas de la tierra, que desde sus esferas y desde sus movimientos de todas partes del mundo se han sumado a este llamado junto con abuelas, medicina, llenas de saberes, llenas de amor y sabiduría, que se han puesto al servicio de este llamado mucho más grande que nosotras mismas. Quiero dar las gracias antes de comenzar. Primero, a las 21 ponentes, almas maravillosas, de las cuales la vida nos ha encontrado, y es por algo, y es para algo. Y estamos aquí, tejiendo redes de luz. Quiero dar las gracias a las hermanas del equipo de la Escuela Hijas de la Tierra que llevamos a tope toda la semana con este sueño que entre todas co-creamos y tejemos. Quiero daros las gracias a todas y cada una de las almas que habéis sido llamadas y habéis llegado hasta aquí a traer vuestra luz, porque esta luz la tejemos entre todas y todos. Esta luz tejida no tiene fronteras, y en estos momentos la humanidad necesita más que nunca ese tejido luminoso que sustente nuestro equilibrio y nuestra paz en el alma. Quiero contaros cómo nació este primer congreso virtual planetario. Hace unos días
pedí al universo que me diera alguna señal, algún mensaje acerca del siguiente paso que debía seguir. Esa misma noche tuve un sueño muy maravilloso y muy poderoso, en el cual veía al planeta Tierra, a ese hogar viviente, lleno de luz, tejido en toda su esfera, en toda su escala, por redes de luz. Y según me acercaba a ese planeta, como en plano zoom, sentía a muchas mujeres y abuelas dadas de las manos, tejiendo esa esfera luminosa y sustentando con ese arrullo como una manta de amor a todas las almas del mundo. Gracias, porque a la mañana, cuando hablé con las abuelas y las hermosas y maravillosas guardianas de la Tierra, sintieron ese resonar al instante. Fue un resonar conjunto. Y aquí estamos para compartir desde el alma, sin fronteras, desde el alma, con un solo idioma, que es el idioma del corazón, el idioma del corazón. Y quiero agradecer también ahora a Samantha, nuestra hermana Samantha Lombardo, que está haciendo los subtítulos en idioma italiano para todas las hermanas y hermanos de Italia. Gracias por hacer ese puente maravilloso de luz. Gracias a todas y cada una de las almas que aquí hemos resonado, que aquí nos traemos la medicina más pura de nuestro corazón para ponerla al servicio de todos y de todas. Estamos sostenidas por algo más grande. La llamada ha sido más grande que nosotras mismas. Y aquí estamos, al servicio de la luz, al servicio del amor, trayendo la medicina de nuestras almas y de nuestro corazón. Deseo y deseamos desde el equipo Escuela Hijas de la Tierra que estamos aquí todas pendientes. Hay hermanas que están en el chat, hay hermanas que están, estamos todas y todos ahora mismo muy, muy resguardaditos en este círculo de luz planetario que comienza hoy y que se abre como las ondas del agua, esfera tras esfera. Durante toda la semana va a haber ponencias toda la semana de diferentes abuelas y hermanas, mujeres guardianas de la Tierra, que nos traen sus saberes, sus aprendizajes, sus consejos, su amor y su medicina desde el corazón para ponerla al servicio de todos. Y terminaremos el próximo domingo con un gran círculo planetario de la palabra con todas las ponentes y con todas las almas que deseéis sumaros. Estáis invitados e invitadas a todo el congreso, es decir, no solo hoy, sino que podéis asistir y de hecho sería maravilloso si pudiéramos hacerlo, estar sosteniendo esta luz entre todas y todos durante todos los días, esta velita encendida, así fuera como dentro de nuestro corazón. Estáis invitadas, invitados. Os agradecemos de todo corazón vuestra presencia y desde aquí, desde un poema que os voy a leer de mi último libro, Poemagia, voy a dar paso
a esta maravillosa rueda de la palabra que se abre como una flor planetaria a todas las esferas y a todos los rincones del mundo. Señores enemigos de la primavera, disculpen la osadía, pero a pesar de todos sus intentos de pintar de gris nuestro corazón, nos brotó el arco iris dentro y lo llevaremos con nosotras hasta el último escalón. Y desde allí al cielo. Soy otra loca más que sigue creyendo que el ser humano es bueno, que un abrazo puede salvar vidas y que estar viva es un regalo de incalculable valor. Y que sepan ustedes que no soy la única ni lo seré. Somos legión de amor de colores y llevamos un séquito de sueños dentro. Gracias, hermanas y hermanos. Voy a dar paso con todo el amor de mi corazón y con todo el honor a una abuela maravillosa que desde México nos brinda un faro de luz enorme. Y vamos a darle paso a esta maravillosa alma que se llama Ana Luisa Solís Gil. Ella tuvimos el gran honor de conocernos personalmente hace unos añitos y es un honor, abuela, tenerte aquí. Te voy a dar ahora mismo el vídeo que te tenemos por aquí. Vamos a ver. Ahí sí te puedo poner en vídeo. Creo que sí. Creo que sí, ahí estás, abuela hermosa, qué maravilla, ahora mismo tienes el audio, bienvenida, abuela, gracias. Gracias, pues feliz, feliz de estar aquí cerquita de tu corazón y del de corazón de todas. Me emociona mucho porque no sé ni cómo llegué aquí, gracias a estas preciosas guardianas de la tierra. Mira la luz. Ay. Así que ya. Vamos. Abuela. Aquí estamos, hermanas despiertas, contentas, sosteniendo de pie con nuestro corazón de pie, porque el mensaje, pero antes de hablar del mensaje que traigo, es agradecerte a la luz por este precioso intento amoroso, porque verdaderamente eres una guerrera de la luz y esa luz se transmite en ti a través de la mirada del águila, mujer madre tierra. Pues bendiciones a tu camino, bendiciones a todo lo que haces, porque me parece que eres un ser absolutamente luminoso. Y cuando digo luminoso, reconozco tu corazón luminoso, tus pensamientos luminosos, tus intentos frescos, auténticos y honestos. Gracias, 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 400 veces gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidas en círculo. Estoy viendo que somos 126 participantes. Está maravillosamente preciosa la convocatoria. Estoy aquí en Ciudad de México, guardadita. Guardadita, tranquila y al mismo tiempo conectada, tratando de sentir. Y el mensaje que yo les quiero compartir es un mensaje importante para que lo sembremos en nuestros corazones. La tierra está de parto. La humanidad está de parto. Todos estamos ahorita en un momento tan hermoso, porque ustedes saben que cuando lo femenino, cuando la madre, cuando la mujer está de parto, quiere decir que va a dar a luz. Entonces estamos en un momento muy importante para reconocer nuestra luz interna, nuestra luz de amor. Nos hemos distraído un poco, pero ahorita los cielos, las estrellas están de nuestro lado. Pareciera que hay algo ahí en la sombra que nos está haciendo daño, pero es todo lo contrario. Es un llamado,
Es un llamado global. Imagínense todo este planeta tan bonito. Saqué mis juguetitos para que entiendan y vean lo maravilloso y preciosos que somos. Para que reconozcamos que venimos a vivir y a disfrutar de todo lo que el dador de vida y la formadora de vida nos dieron. Pero luego pasa que nos distraemos. Sin embargo, estos son llamados a regresar al hogar, a nuestro hogar interno, a nuestra casa. Nuestra cuarentena es muy importante. Tendríamos que haberlo hecho sin necesidad de toda esta circunstancia adversa. Pero nos llaman a una verdadera cuarentena, porque después de la cuarentena vienen las auténticas revelaciones. Después de una cuarentena de ayuno, es decir, de retomarme como ser de amor y no como un ser de posesiones y no como un ser que acumula cosas que no nos sirven para nada y nos piden que seamos puros, limpios, como esta velita. Porque esta velita está aquí en nuestros corazones. Nos las dieron desde que nacimos y se va a apagar aparentemente cuando entreguemos este cuerpo. Entonces, si estamos de parto, si estamos de cuarentena, si somos sirvientes de la luz, siervos de la luz, siervas de la luz, tenemos que ser congruentes con este llamado. Y lo primero que tenemos que hacer, si tenemos miedo, si las cosas no están saliendo como quiero, si yo ya estaba a punto de hacer algo grandioso y esto me lo viene a interrumpir, eso precisamente lo tenemos que ofrendar. Se lo tenemos que entregar al dador de vida. Hacer ofrendas es lo más importante en este momento. Ofrendar mi impaciencia, ofrendar mi miedo, reconocer que tenemos miedo. Eso es muy, muy importante. Y para eso, aquí está tu juguetito que amo mucho, que es mi sagrado saber. Les llamo juguetes porque cuando yo era niña, si algo preciado tenía en mi vida, eran mis juguetes sagrados. Mis juguetes, mis muñecas, mi bici, mis cositas que me daban mis padres. Entonces, ahora se trata que saquemos nuestros instrumentos sagrados y que a través de este humito, de este humo sagrado y precioso, hagamos nuestras ofrendas. Acepto que este es un momento quizá de dolor, pero de buen dolor, de muy buen dolor. Si me cuido, si hago lo que se me pide quiere decir, si me alimento bien, si duermo bien, si me sonrío, si me pongo en orden, es decir, me reordeno a mí misma, todo va a pasar bien, todo va a pasar bien. Son pruebas para la humanidad y son pruebas bendecidas. Ya sabemos que el dolor luego trae pruebas escondidas, trae regalos. Traen muchos regalos, pero tenemos que cruzar ese dolor y aceptar lo que está pasando. Entonces, voy a hacer mi ofrendita con este sagrado copalito que es de acá de México y voy a hacer un rezo. Pero antes que ese rezo comience, yo les voy a pedir que hagamos lo más sagrado que es en estas tierras de México y en muchas tierras de la humanidad, en muchos lugares de la humanidad, que es la conexión. Vamos a ofrendar nuestro silencio. Vamos a ofrendar los latidos de nuestro corazón. Cierra tus ojos, déjate estar ahí. Déjate estar ahí sencilla, hermosa, luminosa, como tú eres. Y solo respira. Respira con naturalidad. Si es profundo, está bien. Si es cortito, está bien. La respiración es sagrada. Y en cada respiración, conecto con mi corazón del silencio.
Trata de contar ahora 7 respiraciones hermosas, sonrientes, luminosas, amorosas. Bien, muy bien. Imagínense que ahorita más de 100 mujeres hicimos la ofrenda del silencio. La cuenta cuenta. Y esta ofrenda es muy importante porque en ese silencio permitimos escuchar la voz de lo divino, la voz de los seres invisibles, de nuestros maestros, de nuestros guías. No te preocupes si dices, ay, yo no escuché nada. Te aseguro que en un ratito te vas a dar cuenta que escuchaste y mucho. Que escuchaste amor, que escuchaste tolerancia, que escuchaste perdón, que escuchaste eso de lo que tu corazón se quiere alimentar en este momento. Ya estamos listas. Ya somos muchas mujeres en el mundo y muchos varones en el mundo también. Ya estamos listas para recrear la flor de la vida, para recrear el olvidado asombro de estar vivas, de estar vivos. Ya estamos listas para hacer las voces de lo cotidiano, que es el canto de pájaros. Las voces de la semilla que se siembra en la madre tierra. Ya estamos listas para ver las flores de la vida. Ya estamos listas para el gozo perenne. Ya estamos listas, ya estamos preparadas. Ya somos una masa crítica llena de amor, llena de vida. Y esa vida nadie nos las va a arrebatar. Solo son momentos de transición de este mundo. Estamos a prueba. Estamos de parto y estamos a prueba. Y vamos a ganar esa prueba. Estoy segura que la vamos a ganar, que ya está ganada, de hecho. Porque así está escrito desde antes. Estamos listas y preparadas para alimentarnos con los frutos de la madre tierra, puros, limpios. Ya estamos listas para que nuestro cuerpo nos diga, soy fuerte, estoy aquí, tengo mis manos. Tengo mis piernas, tengo mis brazos, tengo mi corazón puesto. Eso es lo importante. Soy fuerte porque tengo la fe total. En este momento se trata de tener fe total, no poquita, no a ver si, no me da miedo, me avergüenza, no. La fe es total y es vigorosa, es fuerte, es amorosa. ¿En qué? En ese corazón de aquí, porque es el corazón de la humanidad, es el corazón de Dios, es el corazón de la diosa, es el corazón de lo divino que nos dice, hey, aquí estamos con ustedes. Y yo voy a responderles de la misma manera, aquí estoy yo también, Padre, Madre Celestial, aquí estoy fuerte, agradecida, ofrendando mi instante vivo, mi instante vivo. No nos aflijamos de la enfermedad y de la miseria humana, no estemos afligidas. Miren, con esta manita hago lo que está al alcance de mi mano. Y si le extiendo, y si le extendemos, no nos aflijamos, extendamos nuestras manos. ¿Cómo? Como mejor podamos.
Puedo ayudar grandote, ayudo grandote. Puedo llegar chiquito, ayudo chiquito. Pero ese chiquito cuenta igual que lo grandote. La cuenta cuenta. Es una semilla de amor. La cuenta cuenta y esa cuenta te dice, a ver, ¿puedes regalar una buena mirada a esta situación? ¿Podrías escuchar y apagarle un poquito, bajarle un poquito a toda esa información y escuchar a los pájaros, que hoy como nunca nos cantan, y escuchar al agua, y escuchar al fuego, y escuchar a mi hermano, a mi hermana, que hace mucho que no lo escucho? Esas son ofrendas de amor, esas son ofrendas que se necesitan ahora, aquí y ahora y siempre. Pero bueno, en este momento de cuarentena, de cuatro, y yo digo, más este que está escondidito, que son tres, esas ofrendas van a servirnos mucho en estos momentos. Entonces, las ofrendas por la vida, las ofrendas al amor, las ofrendas, y ahora sí vamos a empezar de una manera más clarita. Yo te ofrendo a través de este sagrado de copal, de aroma de copal, que tu cuerpo esté sano, que tus sentidos estén sanos y que funciones perfectamente a través de este precioso cuerpo que nos regaló la divinidad. Que respires bien. En nuestro idioma maya decimos laquín, laquín, laquín. A eso que es el rumbo del oriente, que nos llena de buenas palabras, de buenos pensamientos, de buenas respiraciones. A eso que también vive en ti, dentro de ti, te envío este sagrado mito de copa. Gracias. Yo se ofrendo a ti, rumbo del sur, que haya amor incondicional en tu vida. Y si hay amor incondicional en tu vida, serás una buena mujer de amor, mujer de luz, mujer de buenos sentimientos, mujer de amor incondicional. Eso te lo ofrendo, amada mía, querida hermana, queridos hermanos, todos los que estén en este momento, allí les la ofrenda de amor. Yo les ofrendo en el tercer rumbo, y en ese rumbito del amor, en ese rumbito de la vida encendida, respiramos y decimos los mayas, no, joven, no, joven. Yo te ofrendo a ti, preciosa mujer medicina, madre de la tierra, mujer de amor, grandes medicinas. Que el camino del agua, el camino de la semilla, el camino de las plantas, de los minerales, de nuestros hermanos de cuatro patas, de las aguas, todos ellos se activen en tu corazón. Y te decreto, mujer medicina, mujer de amor, mujer de palabra. Esa es la ofrenda para todos y todos de nuestra vida. Ay, poquito con poquitos, pero de emoción. La ofrenda de la gran mujer curandera. La mujer nahual, la mujer que lo da todo para que el mundo esté sano. Esa fuerza, esas maravillosas ya conocimientos que tienen. Extenderlos, expandirlos, no importa si las redes se saturan de amor, de eso se trata, sino que se estén saturando de otras cosas, que se saturen de medicina. ¡Ajá! Yo te ofrendo a ti, abuela, espejo de sabiduría, ancestros, que si todavía no lo eres, ¡ay, lo traes detrás, en la espalda! Vas a ser muy buena abuela. Ya somos muchas mujeres, muchas, muchas abuelas preciosas, a tu sabiduría. Y que volvemos a eso que atrás nos dio la posibilidad de estar aquí hoy unidas, enlazadas. ¡Qué bendición! Todas tenemos ese potencial. Yo te ofrendo a ti, corazón del cielo, seres de las estrellas, hermanos del firmamento. Gracias por ser nuestro techo de luz, nuestros guías, nuestras constelaciones. Y a ti, Madre Tierra, hijas de la Tierra, Adita de mi corazón, eres Pachamamita, eres Tonantzin. A todas las Tonantzin de este mundo que somos todas, a todas las Pachamamas de este mundo que somos todas, lazos de unión, lazos de amor, lazos de conexión,
para que este precioso ser en donde habitamos todos y caminamos todos, seamos. ¿Seamos en qué? En el elemento más importante, que es el elemento de los sentimientos. Un amor, un corazón lleno de luz, un rostro sabio, un firme corazón luminoso, un cuerpo luminoso, con intentos luminosos, con buenas miradas, con palabras, respirando y escuchando para que fluyamos en este mundo que tanto nos está necesitando ahorita. Somos las guardianas de la tierra, las guardianas del amor. Esa es la ofrenda a este nuevo parto. Que renazcamos en ese nuevo parto. Que veamos que somos todas un espejo. Un espejo de amor. Un espejo de luz. Un espejo de conciencia. Un espejo de valor. Un espejo de fuerza, un espejo pleno, para que nos podamos mirar las unas a las otras y decir, miren, aquí estoy, y yo las estoy acompañando, y ustedes me están acompañando en esta posibilidad, en esta oportunidad de una cuarentena de luz, de una cuarentena de buenos pensamientos, de cuidados, de autocuidados. Así que me voy a despedir con una pequeña cancioncita. En nuestras lenguas mayas decimos, en la queja, la que yo soy tú y tú eres yo. Y ahí en casita, todos cantemos, ya todos podemos cantar este cantito, porque es muy sencillo, porque somos un solo corazón. En la queja, la que. En la queja, la que. Yo soy tú y tú eres yo. Yo soy tú y tú eres yo. Y la que sana que. Y la que sana que. Soy tú y eres tú. Somos un solo corazón. Que todos los seres sintientes sean felices. Y que todos los seres sintientes sean dichosos. Tlazokamati, Yumbutik, Namaste, Matyosh. Alita de luz de mi corazón, ¿dónde andas? Bueno, pues mientras no aparezca Adita, podemos hacer otros cantitos, ¿verdad? Ahí viene ya, ahí viene ya. Ah. Gracias, mi amor. Aquí estoy, abuela maravillosa, aquí estoy, abuela amada. Por mi parte y por parte de todas nosotras, creo que nos apetecería un cantito más tuyo, por favor, abuela. No sé, vosotras, hermanas y hermanos, seguro que estáis también con ganas de un no, sí, mira, abuela, estamos todas y todos deseando que nos hagas algún cantito más. Gracias, abuela, por nuestra parte. Sería un gran honor que nos dediques un ratito más de tu inmensa sabiduría, abuela del alma. Gracias, gracias, gracias. Aquí voy a ver si tengo el audio, a ver si puedo darte el audio, abuela.
aquí, reiniciar el audio, ahí estás. Ahí estamos, abuela hermosa. A ver, ahí está. Ya se te escucha, ya se te escucha, abuela hermosa, gracias. Bueno, el siguiente cantito es muy importante. Es muy importante, es esencial para estos tiempos. Así que, por favor, cantémoslo todas en nuestras casas, ¿de acuerdo? Es un cantito muy lindo de un gran santo de la India. Cuidado también mucho, y en mi imagen están mis maestros, mis guías, mis protectores. Este cantito resume mucho lo que esos guías, maestros, protectores han dado para mí. Se lo elevo y se lo doy también a mi amado maestro Antonio Velasco Piña, Ananda G, y todas ustedes, mujeres preciosas, que también son maestras en este momento. ¡Ajá! Voy de la oscuridad a la luz. Todas. Voy de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la muerte a la vida eterna. Voy de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la muerte a la vida eterna. Última, todas. Voy de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la muerte a la vida eterna. Ajá. Estamos. Gracias, abuela. Gracias, abuela Ana Luisa, maravillosa. Gracias por ofrecernos tu luz, tu sabiduría, tu canto, tu experiencia y todo tu ser. Gracias a todas y cada una de las almas que estamos aquí conectadas y entrelazadas por los mismos hilos de la Madre Tierra. Gracias a nuestra hermana Samantha, que está a tope escribiendo los subtítulos. Intentamos hablar despacio, ¿verdad? Pero a veces no nos aceleramos. Gracias a todas las almas. Estamos viendo en el equipo de la escuela, teníamos a 1000 invitados, pero hoy justamente han cambiado la hora. Entonces, nos estamos dando cuenta de que en muchos países, creo y creemos que se van a empezar a conectar ahora. Hay como una especie de lío en ese sentido, pero deseamos que todo se solucione pronto. Hemos enviado invitaciones a 1000 personas, que era donde ponía la sala, que iban a aceptar. Van como llegando, pero creemos que es el cambio de hora lo que está sucediendo con muchos países, que creemos que es ahora cuando va a comenzar. Y deseamos que mañana, que comenzamos a la misma hora, pues estemos de nuevo ya toda la tribu ahí. Mira, están hermanas escribiendo en el chat que se están empezando a conectar ahora, claro, con lo del cambio de hora. Así es, eso es lo que hemos percibido. Deciros, en México cambió la hora también, estás diciendo, Jessica, en Argentina también, aquí en España también han cambiado la hora, es decir, que creemos que lo que está sucediendo comenzó hace una hora. Madalena, sí, que pregunta en el chat que cuándo comenzó. Exacto. Es un poco lío analógico lo que ha sucedido, pero estamos presentes, hermanas y hermanos. Vamos a seguir tejiendo redes de luz. Vamos a seguir caminando este tejido hermoso que entre todas juntas y todos juntos estamos co-creando. Y mañana tendremos nuevas ponencias con
Abuela Martina Mamani, que se iba a conectar ahora, pero está teniendo algún obstáculo con la conexión. Deseamos que se pueda conectar mañana. Si no es hoy, pues mañana nos conectamos, porque ya estamos conectadas, todas. Ya estamos en conexión, ya estamos aquí tejiendo esta red. Así que también vendrán más ponentes mañana y mayor... Todo esto se va a seguir tejiendo y amplificando a medida que lo vayamos caminando. Gracias a todas y cada una. Mañana entramos con este mismo link de la sala virtual. Vamos a entrar toda la semana. Toda la semana no hay que cambiar el link, ¿vale? Para las hermanas que estáis preguntando, no hay que cambiar el link ni es ningún enlace nuevo. Va a ser el mismo a la misma hora, las 7 de la tarde, hora de España. Hora equivalente en los demás países. Mañana seguro que ya estamos todas, porque la hora ya estará, no habrá ese desfase del cambio de hora que hemos tenido hoy. Y hermanas, hermanos, hijas e hijos de la Tierra, seguimos tejiendo luz, seguimos tejiendo redes de luz. Nos encontramos mañana. Voy a hacer una locura maravillosa, que es daros el audio a todos para que nos podamos despedir todas juntas. ¡Hasta mañana! Todos, gracias. Gracias. Fue muy lindo. Gracias, hermanas. Gracias, gracias, abuelita. Gracias. Gracias, muchas gracias. De corazón, gracias por tu mensaje. Gracias. 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 Qué lindo. Gracias. Ya. Bonita eres. Yes.